Hola y bienvenidos sean a un nuevo video. Vean nomás qué bonita forma de empezar el año. Nueva intro, nuevo marco y nuevo monito. Anyway, para todos los que no me conozcan, me presento. Yo soy Tarito y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una animación en Fire Alpaca. O al menos cómo es que yo las hago. Así que siéntense, relájense y tráiganse un cafecito porque ya vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, abrir el programa. Y si de casualidad no tienen mucho tiempo usándolo, yo les recomiendo que se fijen aquí en esta parte si no llegan a tener algo naranja subrayado, porque eso significa que hay una actualización y bueno, a veces trae cositas interesantes. Entonces, ya hecho eso, vamos a cerrar esta ventanita, nos vamos a venir aquí a nuevo. Y en esta ventanita vamos a seleccionar el modo animación. Ahora, las dimensiones ustedes las pueden poner a como mejor se les acomoden dependiendo del formato en el que vayan a trabajar. Lo que sí es que yo les recomendaría usar siempre píxeles y la resolución en 300 o 60 de DPI. Pero lo importante que veremos en esta parte son estas opciones de aquí. La primera nos indica la cantidad de frames que queremos abrir desde un inicio en el programa. Esto nos va a ahorrar un poquito de tiempo, sobre todo si vamos a usar carpetas. Ahora, Tarito, ¿qué son las carpetas? Miren, la mayoría de programas un poquito más reconocidos, profesionales, que sí están destinados a hacer animaciones, suelen manejarte una línea de tiempo. Pero Fire Alpaca te lo maneja en un sistema de capas. Entonces, los frames que tendrías, por ejemplo, en Clip Studio ordenados de manera horizontal, aquí los tienes de manera vertical. Cada capa corresponde a un fotograma. Pero si lo que quieres es tener tu línea, tu color y tu boceto separados en capas diferentes sin que se vea como como parte de la animación, no sé si me explique, no sé explicarme más bien. Lo que puedes hacer es agruparlas dentro de una carpeta para que esas tres capitas te cuenten como un solo cuadrito. Entonces, si queremos trabajar con carpetas, marcamos esta casillita para que nos abra carpetitas con una capita. Y por ejemplo, si ya tenemos nuestro bocetito de lo que queremos hacer y ahí nos salieron 12 cuadritos, pues le damos a que nos abra 12 carpetitas de una sola vez. Ahora, la opción que está aquí abajito nos estaría indicando la velocidad a la que se va a manejar nuestra animación. Esto también lo podemos cambiar ya que lo tengamos el lienzo, vaya. Pero de todas formas tienen que marcar alguna opción de entrada. Entonces, bueno, ya hecho esto, podemos abrir nuestro lienzo. Entonces, tenemos aquí nuestro espacio, pero no queremos este fondo todo feo, todo cochino, bacala. ¿Qué hacemos? Porque antes en la ventanita solo nos dejaba seleccionar este o un fondo blanco. Y nosotros no queremos desgraciarnos la vista. O eso creo. Entonces, lo que podemos hacer es venirnos aquí a ver. Seleccionamos. Bueno, más bien desmarcamos la opción de fondo transparente. Seleccionamos aquí donde dice color de fondo. Y ya podemos elegir el color que más nos parezca. Entonces, ahora que tenemos nuestro espacio todo bonito, todo precioso. Digamos que necesitamos algunas imágenes como de referencia para cierto personaje que vamos a estar animando. Lo que tenemos que hacer, bueno, yo tengo el espacio así, pero por lo general ya te viene la ventanita de referencia, me parece que arriba de donde se muestra cómo está tu lienzo. Pero si lo quitaron como yo, simplemente se tienen que venir aquí a ventana y seleccionan referencia. Les va a abrir esta ventanita de aquí que se las voy a poner acá porque si no ve, si no me la agarra, no sé por qué. Y aquí tienen de dos sopitas. O le dan a insertar desde archivo, que sería pues de los archivos que ustedes ya tengan en su computadora. O le dan a insertar desde clipboard. ¿Qué es el clipboard? Bueno, vendría siendo la papelera. Si ustedes copian alguna imagen, simplemente le dan ahí y ya no es necesario que se la descarguen. O también pueden copiar una serie de imágenes, irlas pegando en su lienzo y ya que las tengan todas juntitas, agruparlas en una capita, seleccionar y lo pegan aquí en referencias.
Ahora, Tarito, a mí no me gusta usar esa ventana porque me quita mucho espacio o me acomodo más teniendo mis referencias aquí mismo en mi lienzo. Pues bueno, en primer lugar, qué buen gusto tienes, yo hago exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, para hacer esto y que no se nos vaya cada que cambiemos de cuadro, lo que tenemos que hacer es regresar aquí a donde dice animación. Seleccionamos esta casilla que nos dice mostrar siempre el primer cuadro. Y de esta forma ya podemos crear una capa o una carpeta, así vamos a tener muchas cosas ahí como el fondo y las referencias, para que siempre se muestren en toda nuestra animación. Y ahora sí, después de acomodar todo esto, ya podemos empezar a animar. ¡Ey! Soy yo, Tarito del futuro. Mientras la Tarito del pasado está animando, me gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal y activen las campanitas de notificaciones. Recuerden que así pueden estar al tanto de todos nuestros videos. Además, pueden dejar un like para que sepamos que les gusta nuestro contenido. Y la cajita de comentarios siempre estará abierta para nuevas sugerencias. Además de eso, tenemos redes sociales, tanto Shiloh como yo, donde subimos adelantos, dibujitos y a veces hacemos dinámicas. En pocas palabras, estamos más conectados con ustedes. En fin, las dejo con el Tarito del pasado. Adiós. Entonces, ya tenemos nuestra animación aquí, ¿no? Supongamos que ahora queremos verla porque aquí no se ve por ningún lado. ¿Cómo le hacemos? Bueno, regresamos aquí a animación, seleccionamos el autoplay y nos va a abrir esta ventanita de aquí. Primero tenemos que esperar a que nos cargue. Si no quieren eso, pues simplemente desactivan esta casilla de aquí que es para que se las cargue en Full HD, que sería la razón por la que se tarda. Y así ya pueden verla de inmediato. Además, en esta otra casilla podemos pausar o darle play a nuestra animación. Y aquí de este lado tenemos lo que les decía, que podemos cambiar la velocidad. Nos otorga una tasa de frames un poco, pues, exacta. Al principio sí es como un poquito más libre, va de 1 en 1 y después empieza a aumentar. Pero igualmente es como un pequeño ejemplo, no sé. Después pueden pasarlo a un programa de edición y ya les quedaría un poquito más exacto todo. Ya suelo pasarlo al programa con el que edito mis videos, entonces no tengo tanto problema. Tarito, ¿puedo dejar esta ventana abierta? Sí, sí puedes, pero es probable que se te trabe mientras haces cambios en tu animación, porque, repito, tiene que irla cargando, entonces yo les recomendaría que solo la abran para revisar. Digamos que no tengo un programa de edición y quiero que ciertos cuadros me duren más que otros, pero no quiero tener que copiar y pegar porque cosas. Lo que tenemos que hacer es darle aquí a la ruedita de configuración de capa y como estamos en modo animación se nos van a agregar estas opciones aquí abajo. Simplemente le tenemos que dar a duración y ya podemos cambiar la cantidad de frames que va a durar esto. Nice. Nuestra animación ya está lista para ser exportada. ¿Cómo le hacemos? Bueno, eso es bastante más sencillo que todo lo que hemos estado haciendo. Simplemente tenemos que venirnos a archivo y aquí casi hasta abajo nos vienen las opciones de exportar. Ahora, para animación solo funcionan dos. La opción de GIF animado y la opción de exportar capas. Viene en inglés, pero es porque mi programa viene en Spanglish, pese a que ya lo puse en español. Si quieren un tutorial de Final Pack un poquito más detallado para ver estas cuestiones como del idioma y un poquito más generales, simplemente me avisan en la cajita de comentarios y yo se los hago sin problema. Entonces, si exportamos la capa, yo les recomiendo que se creen una carpeta porque si no se les va a revolver con todos los demás archivos que tienen, ya que las capas se autonombran por número. Y si las exportamos como GIF, pues eso, nos estaría exportando nuestra animación como un GIF animado que se repetirá infinitamente.
Ahora, digamos que queremos exportar nuestras capas, pero no queremos que se vean con el fondo ese de color que le pusimos. O queremos exportar el fondo primero porque lo hicimos más largo en otro lienzo para que se pueda desplazar con el personaje. Y queremos poner a nuestro personaje encima. Simplemente tenemos que volver a poner todo en fondo transparente. Primero se guardan su fondo por aparte. Y después lo quitan de aquí para que se les guarde todo lo que tiene que ver con el personaje. No es fácil así porque el fondo por lo general solo es una capa, entonces... Ajá. Y ahora sí, ya tendríamos todo listo para pasarlo a otro programa y que quede una animación bonita. Para terminar el video, me gustaría dejarles algunos tips de animación, un poquito básicos, la verdad, pero a mí me han servido bastante. Entonces, el primero es que, a no ser que vayan a hacer algo un poquito más irregular, como fuego o incluso cabello, que es un poquito menos predecible, hagan su animación con fotogramas claves. Es decir, si yo quiero hacer un salto, primero voy a hacer el personaje en su pose de inicio, voy a hacer su pose final. Y tal vez haga una de entremedio si hace una pirueta o algo relevante. Y ya después voy a ir llenando entremedio con pequeños frames. De esta forma es más fácil anticipar el movimiento y que no se nos deforme todo. Ahora, ¿pueden animar todo de una? Sí, sí pueden, pero como digo, es un poquito más complicado. Yo lo recomiendo de nuevo para movimientos más impredecibles como lo serían el fuego, el agua, cositas así. Número 2. Guarden como desquiciados. No importa si el programa tiene su autoguardado, siempre es preferible que ustedes estén guardando cada 5 segundos para prevenir cualquier imprevisto, como que se les apague, porque se les fue la luz, o que se les cierre porque estaban haciendo algo muy pesado. Siempre, siempre intenten guardar. 3. A mayor información, más lento es el movimiento. Es decir, no hagan demasiados dibujos muy juntos si no están buscando un movimiento lento y detallado, porque se va a perder la intensidad y la velocidad. Aquí les dejo unos ejemplos que hice cuando estaba empezando. Ya tienen unos años, entonces tal vez repita el ejercicio, pero es más que nada para que se entiendan un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Como pueden ver, aquí el movimiento se ve más acelerado. Entonces, tengan en consideración eso a la hora de animar. Si no quieren hacer un movimiento rectilíneo uniforme, yo no les recomiendo que hagan pues esto todos a la misma distancia. Si quieren hacer, por ejemplo, una cachetada y quieren que se vea pues fuerte, yo les recomendaría hacer primero algunos fotogramas juntitos, como para el movimiento de anticipación de la mano yendo hacia atrás, y ya después cuando va a impactar, hagan pues eso un poquito menos y más separados para que se vea un mayor impacto. 4. Nunca, jamás en su vida usen blanco para los fondos. Se van a quedar ciegos como yo. Miren. Esto se los digo tanto para sus animaciones como para sus dibujos. Solemos pasar mucho tiempo pegados a la computadora para estas dos opciones y sobre todo animar te puede llevar incluso días. Entonces yo no les recomiendo usar esto para sus fondos porque el blanco refleja demasiado la luz. Les va a estar pegando directo en las córneas y se me van a quedar ciegos. No lo hagan. Si quieren hacer una animación que esté solo blanco y se vean las líneas como en esos famosos animatics que hay por todo YouTube, pues sí pueden cambiarlo ya cuando vayan a exportar, pero no se les recomiendo para el proceso. Y finalmente, pero no menos importante, empiecen con lo básico. No quieran saltarse el ejercicio de la pelotita porque lo vean muy lejano a lo que quieren hacer. Miren. Yo también estaba en las mismas. Al principio no quería hacer esos ejercicios porque los veía demasiado sencillos. Y la verdad es que sí, de animar eso a animar un personaje o siquiera una cabeza hay una gran distancia. Pero es más fácil practicar los principios de la animación con una pelota que con un cuerpo entero que tiene muchísimos elementos que se mueven al mismo tiempo.
Entonces, yo les recomiendo que se busquen en YouTube tutoriales, listas de reproducción, canales. Hay un montón que hablan sobre los 12 principios y que les dejan ejercicios precisamente para aplicarlos. Así que sí, empiecen con lo básico y poco a poco verán que se les hace más sencillo. Ya que sientan que dominan un ejercicio, pueden pasar al siguiente y así hasta que puedan animar un personaje o se sientan más seguros de hacerlo. Verán que es muchísimo menos complicado que tratar de animarlo sin saber nada. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les haya servido. Si consideran que me dejé alguna explicación o que no expliqué muy bien algo y les quedaron duditas, me las pueden dejar en la caja de comentarios, porque sé que no me sé explicar muy bien. Y lo siento. Así que eso, espero que tengan un muy bonito día. Que se la hayan pasado muy bien y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.